Aquí hay varios puntos que tienen que ver con el tema de la reforma, pero uno de ellos principalmente está relacionado con la mentalidad nuestra. Yo creo que al ciudadano no hay que confundirlo. O sea, en primer lugar, el tema de la reforma no tiene nada que ver con el tema religioso, pero absolutamente nada que ver. Y en segundo lugar, nosotros no nos merecemos a los gobernantes que tenemos. Es una posición firme que tenemos que tener los ciudadanos. Hoy en día la ciudadanía... Pero entonces, ¿por qué se vota por ello? No nos lo merecemos, pero la gente sigue votándole a los mismos. Claro, pero es un grupo de gente que se deja mover por redes clientelares. Pero mira, independientemente de ello, yo creo que una pregunta interesante que se puede hacer y que nos podemos hacer es qué podemos hacer los colombianos que estamos en el exterior para poder cambiar esa situación. Porque realmente no tenemos en muchas ocasiones herramientas, ni siquiera democráticas, para poder incidir en lo que hacen nuestros congresistas. Entonces, una idea o una labor importante en la que deberemos de trabajar todos los que estamos afuera es en intentar buscar un valor en común que nos permita movernos y trabajar en torno a reformar ese Congreso, porque es que el problema es la reforma a la justicia, pero detrás hay un problema más grande que es cambiar el Congreso que tenemos en este momento, ¿no? Pues es que el principio está marcado, es el honor a la verdad y el honor a ser sabios en torno a tomar determinaciones. Cuando hay corrupción, pues es que ahí ya no hay nada. Lo que yo quiero rescatar y que me parece importante es que la gente tiene que saber que no es suficiente con indignarse, no es suficiente con visualizar falta de ética y corrupción. O sea, es decir, hay que tomar acciones porque precisamente la gente no cambia su actitud porque ve que no hay resultados. Pero es que mire, entonces, aquí el problema, Javier, perdóname, Javier, aquí el problema radica en que se siguen entregando los votos a las mismas personas desde hace muchos años, que son las que han venido corrompiendo el Senado, la Cámara y todas las instituciones. O sea, sí debe haber una indignación en torno a eso y decirle a la gente, ojo, ¿a quién le está entregando su voto? ¿Claro? Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Indignación no debe haber, indignación hay. Indignación existe en este momento. Lo que pasa es que después de la indignación viene un paso siguiente, que es la acción. Es decir, ¿qué puede hacer uno para no quedarse simplemente en la indignación? Porque no basta con quejarse. Mire, yo creo que esa es la posición más cómoda que podemos asumir, indignarnos y quejarnos. Claro, pero el paso a nivel político es el tumbe político, es decir, es no seguirle votando a estas personas, ¿no, Natalia? Y además, votar, porque muchas veces la gente deja de votar y lo que hace es que las minorías hacen que estas personas suban y eso sean las personas que terminan gobernando. Lo has dicho, o sea, el problema no es solamente votarle, sino el no votarle, porque es que lo que ha dicho Natalia es cierto. Muchas veces nos están mandando, digamos, o están opinando sobre este tema un montón de personas de los cuales, si ustedes hacen un escrutinio, están allí con un 20 o un 10% de representatividad. ¿Quién está en la línea telefónica? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, don Javier, algo para el cierre. Sí, bueno, para el cierre, importante que la gente se una a través de las redes sociales, sobre todo los colombianos que estamos en el extranjero. Tiene un excelente consejo, que es el de las redes sociales. Mire, para darles un dato, hay un problema con las redes sociales y es que la gente está muy dispersa. Es decir, hay algo en común, hay un punto en común que la gente le indigna, pero la gente aún no tiene la capacidad de articularse en torno a las redes, pero sí que es importante que la gente las utilice para expresar sus opiniones, para decir lo que piensan, para denunciar, para demandar y para decir todo absolutamente sobre los asuntos que tienen que ver con Colombia, ¿no? Y estar en el exterior no significa que no nos interese lo que pasa dentro de Colombia, pero sí que se pueden hacer cosas. Yo los invito de todas formas a que manden ideas si quieren cambiar y transformar la realidad del país colombiano a un correo electrónico que se llama info.accionescolombia@gmail. Somos muchos los colombianos que estamos en el exterior que queremos cambiar la situación de nuestro país. Muy bien, pues ahí está la opinión de Javier Urrea, de Arcex. Son las 9:50.